Aquí saliendo de la rúa para seguir reclamando mesmo que en las anteriores manifestaciones, las que decíamos que no podíamos confiar las promesas de los nuestros representantes políticos, ni los actuales ni los anteriores, y que la única forma de conseguir los objetivos es la movilización. Ose exigimos al actual gobierno del PSOE dos acciones inmediatas: la eliminación de la peaxe de Cabanas e a realización das obras comprometidas na adenda ao proxecto de ampliación da P9, a cal foi aprobada o pasado ano e, según a súa delegación de goberno, hai máis dun mes
que el proyecto fue entregado a Fomento y seguimos el dato de construcción por parte del Ministerio. No podemos aceptar como excusa a convocatoria de nuevas elecciones. Ya que si pueden sacar a momia de Franco, también pueden retirar este muerto de peaje. Movilizaciones como estas son fundamentales para que los responsables políticos sintan la presión social y así no esquecen los sus compromisos, ni se puedan votar atrás. Lembramos que estas reclamaciones fueron aprobadas por unanimidad en los plenos de Redondela y de Asunta de Galicia, además de ser apoyadas por todos los partidos políticos. Por esta razón, pedimos que en el caso de incumplimiento por parte del actual gobierno, todos los partidos as incluyan en los respectivos programas electorales para rinder las elecciones. Además de la eliminación de APEASE y la realización de los compromisos de adenda, tenemos otra reclamación. Teixe Chapela sufre numerosos prejuicios por la penobre. Será un ruido insoportable. Contamina el aire que respiramos. No solo por el denso tráfico de la P9, sino sobre todo por el tráfico pesado que pasa por los centros urbanos de Teixe Chapela. O gran impacto visual que será, con altos muros de hormigón, sin vegetación que minimice la drástica deshumanización del entorno de autostrada. A división de parroquias, dificultando en alto la comunicación entre los barrios que quedan a ambos lados de autostrada. O descaro tal que este mismo año intentaron cortar el tráfico de las ruas de Teix. Por todo esto reclamamos a conversión de tramo urbano desde Torres de Padín a Vigo, con entradas y salidas que permanecen este vial, por lo menos en Padín e en Los Aires. Pantallas acústicas no son en Chapela, que se está incluido en adenda, también en todo tramo de Teix, entendiendo como solución provisional y hasta que no consigamos soterramientos de Atenore, que además de eliminación de ruido, unan las parroquias que liberen espacios verdes para parques y otros servicios. Nueva salida de Atenore en la Fuente de Afrada, aproveitando el vial que se piso para hacer obra de ampliación. Con esto, eliminaríase el tramo de servicios de Avenida de Redondela, centro de salud, pabellón, instituto, iglesia, etc. O tráfico pesado que va indo ao norte, Morrazo, Pontevedra, Santiago, as zonas industriais de Chapela e Redondela, además de mellorar moita comunicación para os vecinos de Redondela. Mellora dos viais de comunicación entre os barrios que divide a Atenore, e outras infraestructuras. Reseración dos espacios naturais e recuperación de patrimonio biográfico destrozados pola construcción de Atenore. Creación de una red de sendas de anís con espacios verdes que conecten las distintas partes de las parroquias para conseguir unas alternativas de movilidad seguras y dignas. Con estas obras sinceras y muy baratas para beneficio social que aportan, conseguiremos revertir parte de la defensa que suben las parroquias de Teixe y Chapela, de voltar a convertirlas en un espacio entre ría y la montaña, con playas, ríos y niños, en una naturaleza espectacular, que además de mejorar la calidad de vida a los residentes, se daría una economía sostenible, en lo que el turismo puede ser fundamental. Por último, agradecer al apoyo de todos los asistentes, tanto los afectados, más directos, como Chapela, Teixe y Redondela, como los de Vigas, Lóriz, Barra, demostrando que todos juntos podemos conseguir los objetivos comunes de hacer una circunvalación gratuita en igualdad de unas ciudades de Galicia, España y Europa, tener una entrada digna en Vigo, sin tener que soportar tráfico pesado, contaminación y ríos nas ruas de nuestras parroquias. Lembrade, solo la movilización está a solución, de que tenga muy claro que gobierne quien gobierna. Hasta Vitoria, a noite continua. A movilización xa está conseguido o resultado que era chegarnos ata aquí e facer unha boa manifestación. Esta é a cuarta movilización que convocamos. Vamos a continuar coas movilizacións. Estamos cansos, como viñamos dicindo, ao longo do percorrido de promesas. Non nos vamos a estender máis. Vai haber os autobuses que nos van levar ata o punto de partida, que vai ser en Padín ou no cemiterio de Teix. Si é necesario, os autobuses farán dúas viaxes.
Polo tanto, xente, vamos a dar por finalizada a movilización agradecéndovos desde a Asociación Veciñal de Teixe e Chapela o vosso compromiso. Vamos a continuar, esta non vai ser a última, oxalá fora, pero probable que non sexa así, vamos a continuar movilizándonos no futuro, nos vindeiros meses, de acordo? Entón, dándovos as grazas a todos e a todas, aqueles, polo tanto, que queirades voltar ao punto de partida, hai aquí dous autobuses. Grazas. Bueno, muchas gracias de nuevo por asistir todos a esta manifestación. En breve arranca los autobuses. Aquí viene el sitio de la manifestación. El Santa no lo podía ya hoy, pero bueno. La próxima vez que tenemos una cacerla, haya más gente. Un aplauso para todos. Gracias.